mejor. La madre trabajaría en Hacienda, donde el niño la apoyaría para que Paco pueda estudiar. Era el primer día y Paco y su madre se dirigían al colegio. Vamos, hijito, apresúrate. Tienes que llegar temprano al colegio. No, mamá, no quiero. Por favor, no quiero ir. No, hijito, tienes que llegar temprano al colegio. No me hagas molestar. Y de un solo jalón, Paco Junque apareció en la puerta del salón quedándose espasmado al ver tantos niños jugando en el patio. Chao, Paco. Te quiero mucho, Paquito. Cuídate. Te van a venir al complejo. Paco seguía asustado. Como de pronto los hermanos vieron que estaban jugando, se le acercaron para invitarlo a pasar. ¿Tú? Debes ir de nuevo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Apresúrate! Ya está a punto de llegar. ¿A dónde? ¿Quién? ¿Llegaste? ¿Trajiste ese cuaderno que te presté? ¡Hoy nos toca examen! Sí, aquí te da tu cuaderno, pero creo que será examen de ciencias. ¡Buenos días, salud! Le dijo: ven a mi carpeta, aquí conmigo.
Señor, ya he cogido muchos peces y los he soltado en mi gran salón y no se mueren nunca. Pero usted los deja en alguna vasija con agua, me supongo. No, señor, están sueltos entre los muebles. Mentira, señor, porque el pez se muere cuando lo sacan del agua y es más, mi mamá los fríe. No, señor, porque en mi salón no se muere, porque mi salón es muy elegante, porque mi papá me dijo que trajera todos los peces y que podía dejarlos sueltos entre las sillas. Paco Farina se moría de risa. Los unía también. El chico vivía de chaqueta blanca y mi cabeza redonda de chaqueta verde. Reían muy los salones. Entre los muebles, como si fuesen pájaros. ¡Ah! Es cierto lo que les digo. Claro, porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que va a llevar todos los peces del mar para que juegue con ellos en mi salón grande. ¡Silencio! Guillermo no se acuerda bien, seguramente. A ver, respondan. ¿Los peces mueren cuando? Yeah.
Pablo. Porque el niño Humberto a mí también me pega. ¿Y por qué no se lo dices a tu mamá? Porque si le digo a mi mamá también me pegará. Y la patrona se enoja. Muy bien, hasta aquí tenemos un ejemplo de cómo son los peces. No es necesario que se apuren, háganlo con paciencia. ¡Todos a dibujar! Todos los niños sacaron sus cuadernos y empezaron a dibujar el ejercicio que el profesor había puesto en la pizarra. ¿A ti también te pega el niño Humberto? ¿A mí? ¿Quién me va a pegar? Yo le doy un puñetazo y se queda quieto. Ya verás, con que me haga algo se lo diré a mi mamá. Ya mejor hacemos con el dibujo. Humberto, en vez de dibujar su ejercicio, se puso a dibujar cuadraditos y muñecos, mientras que todos los demás dibujaban lo que el profesor había puesto en la pizarra. En ese momento sonó la campana, un gran bullicio. Todos los niños salieron corriendo al patio. Paco Yunque había hecho muy bien su dibujo y salió corriendo al patio. Sin embargo, Liebe se quedó y sigilosamente arrancó la hoja de Yunque y se la guardó. Kevin,
llegando tarde, pero ya lo había visto, le había dado la mano al director. Griffin se había ido a sentarse a su sitio mientras que el profesor seguía hablando con el director. ¿Por qué no has presentado tu oficio? Míralo, el profesor te va a castigar. No vas a poder ir a tu casa. ¿Por qué has roto tu cuaderno? ¿Dónde has puesto tu oficio? ¡Contesta! ¿Por qué no contestas? ¿Dónde has puesto tu oficio? ¡Ese es mi dibujo! Creo que le he puesto la cola hoja. ¡Anda! ¡Pero dile al profesor! ¡Paco! ¡Ya no llores! Oye, ¿ves a ese niño llorar? Al parecer que el dibujo que tenía Grieve era de él. Claro, pero de nada servía decirle al profesor. Como Humberto Grieve es el hijo del alcalde, siempre se sale con la suya. Pobrecito Paco Yunque. Anda, pero dile al profesor. Paco, ya no llores. Caracterizada por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto, maltrato verbal, físico o psicológico que recibe un estudiante de forma reiterativa por uno o varios alumnos con el objetivo de excluirlo, intimidarlo o discriminarlo. Nuestro Ministerio de Educación ha incluido la ley número 28.044 que dice que nuestros niños y adolescentes no deben ser maltratados ni acosados. El Colegio Alfredo Bonifaz apoya a sus alumnos de inicial, primaria y secundaria para que no sean víctimas del bullying. No te quedes callado, no seas como Paco Yunque, avísale a tus padres o profesores. Gracias.